Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a realizar el punto que estamos viendo en este momento. Este punto nos da un tejido con un diseño bastante liviano y fresquito para el verano para realizar proyectos que sean como tapaditos y chales e incluso nos sirve para bolsas de compras al ser un tejido que forma una red. Para este punto yo utilicé un hilo de algodón del número 3 al 3,5 y un crochet del número 3,5. Para este punto se utilizan cadenas múltiplos de 4. Para partir con nuestra muestra vamos a tomar el hilo que elegimos y vamos a realizar un nudo deslizado que vamos a ajustar al crochet. Y una vez esto listo, vamos a comenzar a contar las cadenitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Una vez que ya tengamos todas las cadenitas listas para realizar la primera hilera, lo que vamos a hacer es trabajar en la segunda cadenita contando desde el crochet. La primera que está aquí la vamos a saltar y en esta número 2 vamos a cruzar el crochet, vamos a tirar del hilo hacia nosotros y una vez que tengamos dos lazadas en el crochet, vamos a enrollar y sacar por ambas juntas. Si quieren, pueden usar marcadores para que no se vayan a perder y no les vaya a faltar o sobrar tejer algún puntito. Luego lo que vamos a hacer es realizar dos cadenitas al aire, una y dos. Y vamos a enlazar el hilo en el crochet, nos vamos a saltar una de las cadenitas base, nos vamos a ir a la que sigue, vamos a tirar del hilo hacia nosotros y una vez que tengamos tres lazadas en el crochet, vamos a enrollar y sacar primero por dos y luego por las otras dos. Cada vez que terminemos un punto, sea el punto bajo o el punto alto, porque vamos a trabajar con ambos, tenemos que realizar dos cadenitas al aire. Luego nos saltamos una cadenita base, nos vamos a la siguiente, cruzamos el crochet y repetimos el proceso con el punto bajo. Otra vez hacemos dos cadenitas, una y dos, vamos a enlazar el hilo en el crochet y nos vamos a saltar una de las cadenitas base. Y nos vamos a ir a la siguiente para realizar un punto alto. Luego dos cadenitas al aire, una y dos. Nos saltamos una de las cadenitas base, nos vamos a la siguiente. Cruzamos el crochet y realizamos el punto bajo. Dos cadenitas al aire, una y dos. Enlazamos el hilo en el crochet, nos saltamos una cadenita base, nos vamos a la siguiente. Cruzamos, tiramos del hilo con las tres lazadas ya en el crochet, enrollamos y sacamos por dos y luego por las otras dos. Así vamos a seguir avanzando hasta que terminemos nuestra cadenita, alternando puntos bajos con puntos alto, punto bajo, punto alto, punto bajo y punto alto, hasta tenerla lista por completo. Una vez que ya tengamos lista la primera hilera, como pueden ver, terminé con punto alto en la última cadenita. Lo que tenemos que hacer para continuar y para todas las que vienen es realizar una cadenita, pero esta no cuenta como un punto. Vamos a girar nuestro tejido y en este primer espacio que ven aquí, que es este, es aquí en donde vamos a cruzar el crochet para realizar un punto bajo. Si gustan, de este lado de nuestro tejido también pueden colocar un marcador. Y luego, como de realizar un punto, como sabemos, tenemos que hacer dos cadenitas al aire, una y dos. Voy a enlazar el hilo en el crochet porque como ya hice un punto bajo, me toca un punto alto. Lo tengo que hacer en el espacio que está encima del punto de la vuelta anterior. Este de acá es el punto bajo y este es el espacio que está encima. Como pueden ver, está aquí. Voy a cruzar el crochet, voy a tirar del hilo, tengo las tres lazadas, voy a enrollar y saco por dos y luego por las otras dos. Una vez terminado un punto, las cadenitas al aire y como hicimos un punto alto, ahora nos toca un punto bajo.
Como pueden ver, en la vuelta anterior hay un punto alto y el espacio que está encimita, que es este de acá, es en donde debo realizar el punto bajo. Luego dos cadenitas al aire, una y dos, enlazo y me voy al siguiente espacio. Como pueden ver, es un punto bajo, tengo que cruzar aquí, voy a tirar del hilo, tengo las tres lazadas, enrollo y saco por dos y luego por las otras dos. Así voy a ir alternando en esta segunda vuelta puntos bajos con puntos altos, al igual que lo hicimos en la primera hilera, pero ahora los puntitos los voy a trabajar en los espacios que tengo disponibles arriba de los puntos de las vueltas anteriores. Terminada la vuelta número 2, pueden ver que realicé un punto alto en el último espacio. Vamos a partir ahora con la vuelta número 3 y como saben siempre tenemos que realizar una cadenita que no cuenta como un punto y luego girar nuestro tejido. Todas las vueltas, como ya vieron en la vuelta anterior, parten con punto bajo en el primer espacio, que es este de acá, que está justo arriba del punto de la vuelta anterior. Entonces, vamos a cruzar aquí el crochet, vamos a tirar del hilo y vamos a sacar por las dos lazadas para realizar el punto bajo. Voy a sacar el marcador que está más abajo, le voy a dar la nueva ubicación y luego de realizar un punto sabemos que tenemos que hacer dos cadenitas al aire. Como hice un punto bajo, voy a enlazar para realizar un punto alto en el próximo espacio, que es este de acá. Y luego de listo el punto alto, son dos cadenitas al aire, me voy al espacio que sigue, que es este de aquí, el espacio que está encimita del punto de la vuelta anterior, voy a cruzar, tiro del hilo y saco por las dos lazadas. Dos cadenitas al aire y enlazo para realizar un punto alto en el siguiente espacio. Luego dos cadenitas al aire y como hice un punto alto, ahora me corresponde un punto bajo en el siguiente espacio. Dos cadenitas al aire y voy a enlazar para realizar un punto alto en el espacio siguiente, que es este de aquí. Luego dos cadenitas al aire otra vez y realizamos un punto bajo. Y así vamos a ir alternando hasta completar toda esta vuelta número 3. Con la vuelta número 3 ya completa, se empieza a notar la figura de nuestro proyecto. Es como si fueran triángulos que están de costado apuntándose unos con otros. Aquí pueden ver que esta sería como la parte de atrás y apuntan como hacia el centro. Lo que tenemos que hacer para la vuelta que sigue y para todas las que siguen es partir siempre con la cadenita que no cuenta como un punto, gira en el tejido y en este primer espacio que está aquí vamos a cruzar el crochet para realizar un punto bajo. Luego vamos a sacar el marcador que está más abajo para darle la nueva ubicación. Y como ya sabemos, todas las vueltas parten con punto bajo y terminan con puntos altos. Una vez listo un punto, siempre los vamos a separar por dos cadenitas y vamos a comenzar a intercalar entre puntos altos y puntos bajos. Esto lo vamos a hacer hasta que cada uno alcance el ancho o el largo que necesita para el proyecto que esté realizando.